フラゼルハポネス。私は日本酒が大好きです。シグニフィカエスアメメンカンタ酒ハポネス。Este sake es desde rancho de mi primo. Desde cuando fui a Japón me regaló su botella de su ciudad, su estado especial. Hola, ¿cómo estás? Soy Takashi Asahi. Voy a hacer medicina alternativa japonesa. Todo Latinoamérica y todas las personas hablan español. Todo el mundo también. Primero, un favor, por suscríbete a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube. Y me das tu dedo gordito si tú estás haciendo mis ejercicios, por favor. Tema de este video es: todas las personas quieren tener como modelo. Todas las personas tienen sueño de quiero tener una altura. Las mujeres usan tacones para ser bonitos, para hacerle los pies más largas, se ven más siluetas, quiere tener más altos, ¿no? Entonces, voy a hacer realidad de tu sueño, ser más alto, ¿ok? Pero, ¡ay! No me digas, ¡ay, no es cierto, Takashi! ¡Sí! ¿Por qué? Voy a explicarle este de teoría. Punto es nuestra postura. ¿Este tu postura está correcto? Creo que usted has tomado quiropráctico. ¿Cómo dicen quiroprácticos? Tu pelvis está chueco. Ah, tus pies es más corto, es más largo. Ah, tu hombro es más así, ¿no? Así. Izquierda, abajo y esta. Entonces, estamos viendo así, pero estamos viendo así. Este punto. Cuando tenemos dolor de espalda, yo creo que ese usted tiene dolor de espalda, ¿verdad? Dolor de rodilla, dolor de cuello. ¿Cómo van a hacer? ¿Tengo dolor de espalda? ¿Tengo dolor de rodilla? Obvio no. Hay dolor de rodilla. Hay dolor de espalda. Hay dolor de cuello. ¿Cómo ves? Si le duele la rodilla, ¡tum! Dolor de espalda, ¡boom! Dolor de cuello, ah, ¿cómo vas? Es mi altura. Obvio, están bajando. Entonces, tú no tienes tu altura realidad. ¿Entendiste? Entonces, con ese ejercicio máximo yo he escuchado, 3 centímetros van a cambiar algunas personas. ¿Cómo van a hacer? Ese ejercicio, estirar cuello y espalda, fémur y fémur frente. Más importante, dicen fémur frente y espalda y cuello. Porque imagínate cada columna, milímetros está apretando. A veces los médicos dicen ese cuando toman radiografía, ah, está apretado. Sí, la verdad. Entonces, estirar para tenga flexibilidad y tener buena postura. ¿Entendiste? Ya está. Entonces, ahorita vamos a hacer ejercicio. 1, 2, 3, 4 ejercicios. Más o menos ejercicio, necesito 3 minutos. ¿Ok? Vamos a hacer juntos. Primero hacemos ejercicio de cuello. Agarra las manos así, cargas cabeza. ¿Sí? Y usas peso de brazo. Hacer frente. Usamos peso, no haces abajo. Nada más. Estirando. Eso primero 30 segundos. ¿Ok? Primero hacemos 30 segundos. Vamos a estirar. No usas fuerza de músculo, solo usamos peso de brazo. Otro 15 segundos. Estirando, vas a sentir aquí hasta acá.
Estirando. No haces tan fuerte, ¿eh? Se siente rico, a gusto. Ok, ya está. Oh, ¿se siente bien? Ajá. Ok. Usamos palet. Posiciones así, más cómodo. Después, meter hombro abajo. Así. Estirar desde centro, desde omóplato, más o menos arriba de espalda. ¿Está bien? Ok, vamos a hacer listo. Ya. Descansa. Más que posible, floja y usamos peso de tu cuerpo. Estirando, estirando. Si puede, estirarse como pompa. Y atrás de rodilla también. Poco a poco bajando, bajando, estirando, estirando. Qué rico. Hasta a mí tampoco no estaba estirando así. Yo siento viejo. Respirar lento, poco a poco se hunda. Está aflojando, aflojando. Ok, 1 minuto. Qué rico, ¿verdad? Tercer ejercicio es abrazar tus pies. Así. Y levantar más que posible. ¿Está bien? Si no puede, así está bien. Solo no levantas pecho. Pegando pecho y femoral y levanta los pies. ¿Está bien? Vamos a empezar. 30 segundos. Si se siente rico o te gusta, puede hacer hoot, 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 así también. O otras personas, si te gusta, estirando, estirando, está bien. Estirando, estirando. El último ejercicio usamos palet y toalla, una toalla para que no tenga dolor. ¿Eh? Así pusimos toalla, pegar rodilla así y pegas talón y pompa. Levanta con rodilla así. Si te duele, puedes usar asiento o como soportar, o sea, banquitos para estirar enfrente. Si se puede, levanta y soportando. Todavía si se puede, levanta para tocar ese pegar atrás de pared. ¿Está bien? Ese 30 segundos. ¿Está bien? 30 segundos. Para que estirar bien, exhalar aire, respirar lento. Otro 15 segundos. Otro lado. Rodilla. Levanta. ¿Ven? Pegas pompa con talón. Hacemos 30 segundos. ¿Está lista? Ok, vámonos. Estirando bien, me va. Este lado siento más duro para mí. Estirando, estirando, 5 segundos, 4, 3, 2, 1.
Muy bien. ¿Cómo te sientes? Desde cabeza hasta los pies, ¿no te sientes como estirando a gusto? ¿No te sientes más harto? Ahorita yo voy a checar, ¿ok? Vamos a ver el resultado. Entonces vamos a checar. Antes de este ejercicio yo estaba checado ese mi altura así, ¿sí, no? Más o menos. Y ahorita hicimos después cómo se ve. De hecho, checamos. Así, ¿eh? ¿Sí? Checamos. Aquí un centímetro más. Así. Ay, ¿puedes creer? Aquí no, aquí no. Está derecho, derecho. Pero uno. Ajá. Ay, cambios. Casi. Casi 2 centímetros. 1. Así cambió. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Te gustó? Ese, por favor, no te olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Y ya suscribido en mi canal de YouTube, me das tu dedo gordito, por favor. 1.9. Entonces, ¿casi cuánto? Ese está usando una como taconcitos chiquitas. Así cambió. Hola, de verdad. Entonces, ya entendiste. Aunque yo estoy haciendo ejercicio, pero postura o contractura, rigidez de ligamentos, nuestro altura o postura está siendo así. Y especialmente en mala postura, aprietan los órganos y bajan trabajo de los órganos, significa baja trabajo de digestión y causa de engordar también. Entonces, por favor, tratas este ejercicio una vez al día. Una vez al día. ¿Para qué? Tener altura, entonces, hacer postura bonita, tener espacio los órganos, trabajar bien los órganos, desinflama, puede hacer baño, menos hinchada, se ve modelos y van a ser feliz. ¿Está bien? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Tú viste este video hasta el final. Espero que usted también tenga más alto. Casi 2 centímetros. Yo escuché máximo como 3 centímetros. Voy a investigar más, voy a estudiar más mi conocimiento y mis técnicas. Y ahorita estoy pensando hacer un clase, ¿eh? Entonces, espero que yo podría anunciar a ustedes muy buena información ese por algunos clases. ¿Está bien? Entonces, nos vemos pronto y otra vez. Por favor, haz ejercicio una vez al día para tener salud y belleza. No te olvides mantenimiento y prevención. Muchísimas gracias. Arigato gozaimashita.